en Guerra de Containers. Esto es lo que tenemos. Debe ser algo que conduces o vuelas. ¡Uzi! No voy a tocar ahí dentro. John, cállate. Es una máquina de $50,000 sin pestañear. ¡Sí! 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 ¡Dispara! ¿Tengo $15,000? ¡Está vendido 16? ¡Hasta que diga vendido! ¡Hay una máquina dentro! ¿Cuál es el peso máximo? 110 kilos. Oye, tú no te puedes subir. Eso es estúpido. Tú eres la estúpida, para que sepas. Creo que voy a enloquecer. Cada día, millones de dólares en mercancía de todo el mundo atraviesan los puertos estadounidenses. Pero cuando los contenedores no son reclamados, se venden al mejor postor. 29. 30. Estas son las mayores subastas que verán. ¡Aléjense! Donde el único modo de ganar es arriesgarlo todo. Esto es Guerra de Containers. ¡Sí, nena! Vinieron por dos razones. Una, ganar dinero. La otra, ganar mucho dinero, ¿saben? Todos los containers vienen del aire libre. Me refiero a empresas de equipamiento para aire libre, ¿saben? Escuchen, tengo una máquina en uno de los containers que requiere de un operador especial solo para sacarla del lote. Así que vamos a salir. Empecemos con esto. ¡Vamos, sí, amigos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Eso es por aquí, por aquí! Bien, amigos, reúnanse. Este viene de un fabricante de Denver, Colorado. Se dirigía a Venice, California. ¿Quieren ver lo que hay dentro? Es lo que tenemos. Tubos internos resistentes, hermano. Bicicletas de montaña. Yo trabajo en Venice. La gente renta bicicletas todo el día, todos los días. Si está bien empacado, puede haber 100 bicicletas en esta cosa. Las bicicletas al por mayor se venden por 300. Amigos, 100 bicicletas por $300 son $30,000. Haz las cuentas. Tú ya las hiciste. Venice, California es la playa para ejercicios más grande del mundo. Me parece que es una mezcla de todo. No solo tiene que ver con bicicletas, sino con equipo para gimnasios, pelotas de básquet. ¿Qué crees que sea? Son residuales de un negocio de rentas. Tienes toda una tienda de rentas aquí. ¿No puedes hablarme en inglés? Me hablas en campirano, no entiendo ese lenguaje. Mira, ya sabes que los israelíes van a enloquecer con esto. Ya sabes, como el tuk-tuk. ¿Ese carrito que se jala, que pones detrás de la bicicleta y jalas a los niños? Sí, una bicicleta taxi. Sí. Si lo es un buen dinero. Bien, gente, ya se los dije. Hay un modo de ganar dinero y es comprando un container. ¿Qué te parece si empezamos? Veamos. Diana tiene $1,000. Dame dos. Busco tres. Ataca cinco. $5,000. Eso me gusta. Busco 6,000. Tengo 6,000. Busco 7. Vamos, 7,000. Gracias, amigo. Te lo agradezco. $7,500. $7,500. $9,000. ¡Oh, $9,000! ¡Está levantando, amigo! ¡Eso es bueno! ¡500! ¡Una oferta de $9,500! ¡Matt, estás fuera! ¡Tengo 10! ¡Busco 10,500! ¡10,500 en la fila de atrás de Bobby! ¡Tengo 11,000! ¡Vamos! ¡Busco 12,000! ¡Vamos! ¡11,500! ¿Qué hay de $12,000? ¿Quién me da 12? ¿Cuál es tu problema, amigo? ¡Tengo 12,000! ¡Tengo una oferta de $12,500! ¡Quiero 13,000! ¿Quién me da $13,000? ¡13,000! ¡13,000! ¡13,500! Mata, ataca. $14,000. Ahora la oferta es de 14. Me duele el oído desde aquí. $15,000 es la oferta. 15,000. ¿Quién tiene 15,500? No me empujes. No me empujes. Quiero 16. Vamos. 16. Tengo $16,000. Vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Jugaremos todo el día. Sí. 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 Dispara. Dispara, gallina. Dispara, gallina. Sí. Sí. Que se lo quede, idiota. Que se lo quede, como si supieras lo que hay dentro, idiota. ¡Vendido! ¡18,500! ¡Vendido! ¡A la una! ¡Vendido! ¡500 se va a las dos! ¡Vendido! ¡Por 18,500! Uzi, tienes... Puedes irte montado en tus bicicletas con las ruedas rotas. ¡Le puedo vender hielo a los esquimales! ¡Fuera de mi vista! Cerrémoslo, volveré a verlo más tarde. ¡Acérquense, vamos! ¡Bien, véanlo! Este viene de una empresa de aventura al aire libre en Louisville, Maine, e iba a Oceanside, California. El receptor no pagó el envío. Estuvo esperando 120 días. ¿Vemos qué hay dentro? ¡AB, abre este container! ¡Así es como se hace! ¡Vaya, mira eso! Bien, bien, bien. Estoy mira viendo unas eso. Cosas. Un kayak así. Recuerdo que solíamos tener uno. Uno nuevo cuesta $3,500.
No es nuevo. Este, míralo por atrás. No. Sí, míralo. Es como el que teníamos en el ejército. Sí, tienes razón. Parece, no sé si es una cama. Oye, porque... oye. No estoy tocando nada. Si vamos, tienes que mantenerte abajo con los containers. No, cállate. No, tú cállate. No le veo dinero. Es un campamento, hermano. Cuando era pequeño solía ir a campamentos de verano. Todos los años. ¿Cuánto vale? Parece que esto iba al campamento, no lo quiero. ¿Qué piensas, amigo? Parece un campamento de verano. No, parece un campamento de verano muy dañado. ¿Cuándo fue la última vez que te contentaste con una mesa de picnic hecha de pino? Maine es conocido por ser un sitio de pesca. No sé lo que hay atrás, pero se ve una especie de unidad suspendida sosteniendo algo en el medio. Hay un bote, algún navío atrás, porque tenemos dos boyas grandes a la derecha. Parece... ¿Qué? Solo estoy mirando. ¡Salgan de allí! ¡Solo miro! ¡Vamos, chicos! Oye, esto se está saliendo de las manos. El tipo entra en el container. ¿Qué les parece si hacemos una subasta? Para los que nunca fueron a un campamento, podrán tener el suyo, ¿sabes? 1,700. Tengo una oferta de 1,700. Busco 2,000. Mataca, 4,000. 4,000, eso me hace arrancar. Y me hace sentir mejor con el día de hoy. Tengo 4,000, busco 5, quiero 5,000. Tengo una oferta de 6,000. 6,500. Que alguien me dé 7, tengo 7,000. Vamos, 7,000 se va a la una, 7,000 a las dos. Vamos, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¡Vamos! 7,500. No se vende hasta que digo la última O. ¿Saben lo que digo, eh? ¿Quién quiere este container, Diana? Véndelo. ¿Te costará 7,500 a la una? ¿7,500 a las dos? 8,000. Allí tengo 8,000. Debes ofrecer 8,500. Tengo 8,000 a las dos. Buscamos 8,500. ¡Vendido por $8,000! ¡Sí! ¡Qué estúpida subasta! No está vendido hasta que diga ¡vendido! Son lindos bancos de picnic. Cada uno vale $100, AB. Tengo otro banco. No te lastimes. Aquí tenemos cañas. Yo he pescado, pero estos no son mi tipo de cañas. El pie cuesta unos $100. Y las cañas valen unos 80 o $100, ¿sabes? Bote, unos $150. Esto no era el bote que esperaba, pero estoy recuperando mi dinero un poco a la vez. AB, hagamos esto. Esto parece un montón de basura. Esto no es lo que esperaba por $8,000, AB. Tengo remos, más pelotas, chalecos salvavidas. Dios mío, esto es un asco. ¿Qué tipo de campamento es este? El de holgazanes. Tenemos $1,000 aquí para las carpas. Tenemos este kayak aquí que cuesta otros $1,000. Casi $1,000 por este kayak y por los marcos de la carpa otros $1,000. Sigo abajo por 1,000. ¡Diablos! ¿Cómo me engañaron con estas boyas? A continuación. Sé lo que es. Si es una máquina nueva, vale unos $38,000. ¡Aquí vamos! ¡Mata, ataca! ¡Tengo 12,000 a la una! ¡A las dos! ¡Guerra de containers! Esto parece que tiene dinero. Les dije que hoy me volví verde. ¡Bien, tráiganlo, tráiganlo! Este viene de un fabricante de Lingbo, China, que iba a Salt Lake City. ¿Qué tal si abrimos este container? Sí, vamos, Ivy. ¡Vamos! ¿Sí, bueno? ¡Vamos! Sí. Es donde la goma toca la calle, amigo. Este debe ser el tobogán, como el tobogán en cono. Y hay como una hamaca allí. Dentro parecen piezas para un patio de juegos. Cuando armas el patio de juegos, pones ese plástico en el suelo para proteger el pasto que está debajo. Quiero ver cómo un idiota lo compra caro. Yo sé lo que es. Lagunas koi, con arbolitos bonsai y todo. Estos contenedores valen dinero. Yo no lo creo. ¿Sabes lo que no pueden saber estos chicos? ¿Qué? Este tipo de abono es para patios de juegos. Tienes entre $3,000 y $5,000 enfrente, ¿no? ¿Dónde está la máquina con la cual hacerlo? La planadora.
La planadora es una máquina grande utilizada para apelmazar el pasto. Si es una máquina nueva, son unos $38,000. ¿Qué supones que sea esto? ¿Es una cafetería o algo? ¿Qué? Bien, me parece. Digo, no solo necesitas un audífono, sino otro par de gafas. No, amigo, es mi incapacidad. Ten cuidado conmigo. ¡Vengan todos! Tenemos una sola manera de saber cuánto vale esto y es de avanzar y ofertar. ¿Qué tal $1,000 por todo para empezar? Tengo $1,000, vamos. Tengo dos mil. Quiero $3,000. Quiero una oferta de $3,000. Quiero $4,000. ¿Vamos? Tengo $5,000. Quiero $5,500. Solo vendo en $5,000. $5,500 de Moe. $6,000. Tengo $6,000. Mata, ataca, nueve. $1,500. ¿$9,000? ¡Oh, me encanta cómo subiste la oferta! Tengo nueve. ¿Quién me da $10,000? Él ve el valor de esto. $9,500. $9,500. Mata, ataca. Busco una oferta de $10,000. La oferta es de $9,500. Busco la oferta. ¿Quieres este muchacho? ¡Véndelo! Hay que ofertar. Tengo $11,000. Amigo, dame más dinero. $11,500 a la una. ¡Véndelo! ¿De qué estás hablando? Digo que vendas el maldito contenedor, eso digo. ¡Véndelo! Busco $12,000, busco $13,000, tengo $12,000 a la una, $12,000 a las dos. Vamos, ¿quién da más? Vendido. Vendido por $12,000. Tú vete. Vendido vete a Matthew. ¡Véndelo! Maldito. Oye, ¿dónde está Abby? Tuvo que quedarse en la oficina. Me enviaron para ayudarte. Tengo $500 en este abono. Tengo 500 en este. Esto está bueno. Cuando están nuevas son $75 por caja. Me las llevaría cuando pueda. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son $1,000. Saquemos esto y tengamos cuidado porque parece nuevo. Esto parece... Si fuera un campo de juegos, esto sería uno de los sistemas de túneles. ¿Viste esos sistemas de túneles de los juegos? ¿Ves esto? Está agujereado. Así que sabemos que es una parte. Esto es todo un sistema para juegos, así que va a haber muchos. Ven, amigo. Abono para jardines de campo de juego. Este tipo de abono parece abono de verdad. Totalmente de goma. Piezas nuevas en comparación con las viejas, 10 veces más valiosas. ¿Ves? Esta es la montaña. Está bueno. ¡Sí! Lo tengo. Aquí tenemos el otro tobogán, por favor. Bien, ¿ves? Míralo. Entonces, sin rajaduras ni quiebres, trae esa pieza. ¡Sí! Una casita del árbol completa. ¡Sí! Sé que son $5,000. Saquemos esto de aquí. No lo rompas. Deben valer unos $500 cada uno. A los niños les encantan. Mis sobrinos aman esas cosas. ¿No es verdad? Sí. ¿Ves? Mira esto. $2,000 de materiales, ¿sí? Tienes una casita del árbol que cuesta $5,000. Esto tiene 3 series de juegos. Estos son $25,000. Doblé mi dinero. Así se hace. A continuación. Tiene una máquina dentro que requiere de un conductor especializado para operarlo. Cariño, ¿vienes a ayudarme o no? No, solo voy a oír y mirar. ¿Qué diablos haces? ¡Oye, oye! Bien, veamos lo que tenemos, Susie. Guerra de containers. Guerra de containers. ¡Oh! Grande y azul, nena. Este es el que te decía. Vamos a verlo. Veámoslo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Miren, tiene una máquina dentro que requiere de un conductor especializado para operarlo. Viene de Santa Rosa, Nuevo México, y va a Queensland, Australia. Por leyes de exportación lo clausuraron y por falta de pago lo tengo varado. ¡Vamos! ¿Quieren verlo? ¡Ábrelo! ¡Vamos! ¡Ábrelo! 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 ¡Quiero ver qué hay adentro! ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Sí. ¡Oh, wow! ¡Sí! Oye, esto podría ser una granja de avestruces. ¿Nunca comes hamburguesas de avestruz? Son populares. Esta es una deliciosa hamburguesa de avestruz. Hay algo ahí atrás. John habló de una licencia especial. Oye. ¡Ey, ey! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Bájate de ahí, vamos! Ahí atrás hay algo como lo que hablamos. Algún tipo de vehículo. Yo sé quién va a comprar ese contenedor. Esto parece una granja. Atrás podría haber una máquina para ordeñar. No necesitas licencia para ordeñar una ubre. ¿Qué tipo de máquina crees que iría con algo así?
Debe ser un tractor, un cargador, algo así. Crecí en una granja y conducí un tractor de 16 cambios cuando tenía 12 años. Seguro que es caro. Es una máquina de $50,000 sin pestañear. Me gusta lo que veo. Debe ser algo que o bien conduces o vuelas. ¡Vamos, reúnanse! ¡Vamos, chicos! ¡Hagamos una subasta! $1,000. ¡Bien, Diana! ¡Me encanta! 1,500. Tengo 1,500. Quiero 2,000, 2,000, 3,000 atrás de Bobby. ¡Bien, eso es! Aquí, mata, ataca, 6. $6,000. 7. Tengo 7,000 de Moe. 10. Busco 11,000. 11. Tengo 11,000. Mata, ataca. Busco 12. Busco 12,000. Busco 13,000. Busco 13,000. Tengo 13,000. Busco 14,000. 15. Quiero $15,000. Denme 16. 16, 17, 17. 18, quiero 17,000, quiero $18,000. Tengo 18, tengo 19, busco 20,000, busco $20,000, busco 21, vamos, 21, tengo 21, quiero 22, vamos, una vez más. Tengo 21 aquí, busco 22, quiero 22, vamos, 22, vamos. Tengo 23, busco 24, $24,000. Quiero que me den 24. Tengo 23,000 a la una, 23,000 a las dos. Entonces, ¡vendido! Muchas gracias, te lo agradezco, amigo. Son estúpidos. Si tú sabes lo que hay dentro y no lo compraste, la estúpida eres tú, para que lo sepas. Bien, amigo, hagámoslo. Oye, cada uno de estos cuesta $50. Sí. Por esto no me metí en la ganadería. ¡Te matas! Ser granjero debe ser terrible. Bien hecho. No me gusta, pero sí me gusta el dinero. Tenemos caños, cercas y alambrado. Piedad, son unos $5,000. Estamos lejos de ganar dinero. Yo no hablaba de un vehículo. Yo no vi ninguno todavía. Bien, son partes. Tenemos que sacar todo y ver dónde está el dinero. Quiero ver qué hay detrás. Espera, espera. Cuidado, cuidado con el pie. Lo tengo, lo tengo. Vamos. ¡Es un helicóptero personal! ¡Oye! ¡Vaya! Nunca hubiera pensado que había un helicóptero aquí. Por suerte, conozco a alguien. Llamaré a mi amigo Al, que es un entusiasta de los helicópteros. Va a decirnos cuánto vale. Muy bien. Veamos qué tenemos, Uzi. Espera, Shlomi. Vamos a ver el dinero, Uzi. ¿Crees que te voy a ayudar? Me vuelves loco cuando ignoras lo que acordamos. ¿Cuánto pagaste? 18. Mira, repuestos de neumáticos para bicicletas. $5. Tienes 500 por caja. Bueno, tienes $500, señor Uzi. ¿Vienes a ayudarme o no? No, solo voy a escuchar y ver. ¡Qué bien! Luces de LED. Bien. 15 cada una. Tienes una 100 aquí. Aluminio. Oh, muy lindo. Creo que son 114. Empieza a calcular, amigo mío. Tienes $2,000 aquí. ¿De acuerdo? Veamos qué tenemos, sí. Uzi. ¡Tarán! ¿Y qué opinas? ¿Cuánto crees que es? ¿12 o 13,000? Necesitamos tu ayuda. Esto sería grandioso. Si gano dinero, iré a ayudarte. Si no, lo harás solo. ¿Cuánto dices que es? Como 12 o 13,000. Sabes que eres un idiota, Uzi, ¿no? ¿Qué? Son como $4,500, estúpido. ¡Eso es! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Llévate otra! ¡Llévate otra! Solo la parte de afuera. No. Esa es nuestra garantía. ¡Bien! ¡Bien! Para que sepas, hay 4 más aquí y son como una ganancia de 15,000. Mi día se pone cada vez mejor. Como dije. Te despiertas en la mañana, me lavo la cara y 15,000 en mi bolsillo. ¡Me voy a casa más rico! Ve a la derecha, a la esquina. Y tú no lo querías ni por 10, perdedor. A continuación. ¿Cuál es el valor, Al? Diría que vale... Guerra de containers. Guerra de containers. Al, me alegro de verte, amigo. Igualmente.
Llamé a mi amigo Al, que es entusiasta de las aeronaves. Va a poder decirnos cuánto vale exactamente este helicóptero. Oh, sí, mira eso. Esta cosa está nueva. Esta cosa está limpia. Háblanos de esto. Se llama heliciclo. Tiene unos 160 caballos de fuerza. Es de un solo asiento, para que vuele una sola persona. ¿Cuál es el peso máximo que lleva? 110 kilos. Oye, tú no puedes subirte. ¿Y qué tiene que ver el helicóptero con todas estas cosas de rancho? Bueno, muchos ranchos usan helicópteros para arrear ganado. Está usado, tiene unos 9 años, pero está en buen estado. Es fenomenal. ¿Qué tan rápido va? La velocidad es de 177 kilómetros por hora. Debes tener licencia, necesitas entrenarte entre 6 y 8 meses, si lo haces full time. Entonces, ¿cuál es el valor? Dime algo bueno, Al. Diría que vale... entre 65 y 70 mil dólares. ¡Felicidad! 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 ¡Déjame abrazarte! ¡Déjame abrazarte! ¡Sí! Uzi y Shlomi hicieron dedo hasta la zona de las ganancias. ¡Me voy a casa más rico! Mientras que Diana recibió un golpe con su equipamiento de campamento. ¡Me engañaron estas malditas boyas! ¡Sí! Los juegos de Matthew doblaron su dinero. ¡Así lo hacemos, hermano! ¡Vamos! Pero Moe y Tai ganaron la competencia. ¿A qué suena eso? A dinero. Con su enorme anotación del helicóptero.